¿Qué tal, amigos pescadores? Bueno, nos llega muy buena noticia desde Paso de la Patria. El guía Darío Jiménez de Amil Pesca nos envía estas imágenes con muy buena pesca de dorado de excelente tamaño. Hace un mes aproximadamente se abrieron las compuertas, mucha agua de Brasil, se inundó prácticamente la zona, eso había hecho que el pique era bastante nulo, mejorando sí la zona media del Paraná. Y bueno, ahora ya se estabilizó el río y la verdad que ya el Paraná Alto está dando nuevamente estos trofeos dorados impresionantes, pesca con carnada o con señuelo. Así que ahí Darío realiza con clientes salida de pesca con mucho éxito, hace años que conoce la zona, así que bueno, siempre algún trofeo le saca. Esperamos que le guste las imágenes. Y hallo 15, 14, 15. Bien. Pescador TV, Argentina, vamos a devolver. Acá está. Esta premia. Muy grande. ¿Está viva? Sí. O Paraná. Bye. Bye. Sí, te apure. Tranquilo. Mira lo que. Mira el. ¡Qué dorado, Achaga! ¡Qué dorado, papá! Es muy probable que haya quedado en el mallón, por eso se salió todas las escamas en alguna red. Ah, es muy probable, muy probable. Vamos. Sí. ¿Qué pasa? ¿No podés ahora? No, no. Y sí, pues dijo el torrentino. Ahí vamos a levantar. Está. Vamos, vamos, Darío. Vamos, maestro. Vamos a bajarlo despacito. ¿Cómo está, eh? Vamos. Vaya. Muy bien. Vamos. 10. No sé si te gustó el salto. Vamos. No, eso es muy grande, yo no voy a poder levantar esto. Sin apuro. Un guerrero de pesca de Paso de la Patria. Gracias amigo. Bueno, ahí se va. Se va. Seguí guerreando. Bien. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96.
esta ocasión vamos a mostrarles lo que son boyas de plástico, boyas de poliuretano, boyas de marabalsa, diferentes marcas, por ejemplo la clásica boyita Mauri, boyas chupetonas, cometas. La verdad que es una boya que se usa mucho en lo que es lagunas, por tamaño, por peso. Es una boya que un día con poco viento te va a rendir un montón, porque navega muy bien. Boyas de madera balsa de la marca Water Flot, de la marca Cribal, algunos modelos que han quedado, aceitunas, también cometa, chupetón en diferentes tamaños, y después también lo que es ya conocido también, poliuretano. Diferentes marcas también, como Big Flot, Super Flot, en diferentes formatos, palito, cometa, chupetona, de lo que busquen. La verdad que tenemos mucho surtido, muchos colores, para que compren su bollita, armen su línea a gusto, a la altura de la caña que quieran. Y además de esto, ya saben, todo lo que es material de armado, como boya yo-yo, anzuelo, nylon para hacer cazoladas, rotores. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey, con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook, Cauque Pesca. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22. ¿Qué tal, amigos pescadores? Estamos viajando nuevamente hacia Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Bueno, un destino para la pesca del pejerrey que vamos a ir visitando en varias oportunidades esta temporada. Hoy nos vamos a encontrar con el guía Daniel Gasol, bueno, que a partir de esta temporada 2023 comenzó a brindar sus servicios acá en Laguna La Picasa, precisamente en Pesquero Laguna La Picasa. Así que bueno, ya estamos transitando el camino de tierra que separa San Gregorio de la laguna. Son más o menos 9 kilómetros de tierra. El camino está en muy buen estado. Obviamente que hay que consultar siempre antes de viajar por el tema de si hubo lluvias, porque es camino de tierra. Así que bueno, en un ratito estamos ingresando al pesquero, donde nos vamos a encontrar con Daniel. Vamos a salir a hacer una notita y a ver cómo sigue la pesca después de este cambio de clima que ha refrescado bastante. Hemos tenido 2 días de viento sur y han bajado considerablemente las temperaturas. Así que bueno, nos acompaña acá Andrés. Buen día, Andrés, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. ¿Preparado para la pesca? Preparado. Bueno, vamos listo. A ver si tenemos una linda jornada hoy. Dale, ya seguimos con las imágenes. ¿Cómo ya, va? Ya te presentamos anteriormente en la charla previa que hicimos al entrar al pesquero, así que bueno, esperemos tener una linda jornada, un ambientito del este tranqui hoy, así que ¿todo preparado para la pesca? Todo preparado, vamos a ver si hacemos una linda entradita acá en Laguna La Picasa. Y vamos a ir en busca de los pejerreyes de este hermoso espejo. Dale, perfecto.
Andresito, buen día. Buen día, ¿qué tal? Andrés ya está preparando acá, va a tirar con unas bollitas negras y... Mostrámela, Andrés, a ver, negras y rojas, porque hay un poco de reflejo de frente. ¿Eh? Ahí mojarra viva como carnada, y ya tenemos en el baldecito. Así que bueno, después Dani va a ir mostrando también con qué va a arrancar la jornada. Bueno, amigos pescadores, bienvenidos acá a Laguna La Picasa, pesquero Laguna La Picasa. Hoy haciendo un relevamiento junto al guía Daniel Gasol. Vamos a mostrar un poquito los equipos que se están utilizando, como hacemos siempre, para que la gente sepa con qué equipo venir para arrancar la jornada de pesca. Cañas telescópicas clásicas laguneras de 4 metros, 4.20, riles frontales medianos, en este caso cargado con multifilamento, 0.16 usamos nosotros, 0.14, 0.18, eso va a un gusto de pescador. Líneas de 3 boyas, en este caso bueno, vamos a una línea de boyitas de madera balsa, y bajadas que vamos a estar utilizando entre los 25 y 40 centímetros. Vamos a ir probando distintas alternativas, a ver si está un poquito más abajo, más arriba, pero bueno, es lo que se venía dando en las últimas jornadas que hemos realizado. Así que bueno, ya armamos equipos, Andrés ya tiró, ya está con los equipos en el agua, Dani está preparando, y bueno, esperemos poder mostrar buenas imágenes y buenas capturas. Vamos mejorando el tamaño, Dani. Vamos mejorando el tamaño. Acá tenemos el peje. Dale, bárbaro, seguimos. Bueno. Bueno, seguimos. Acá desde La Picasa, junto al guía Daniel Gasol, pesquero Laguna La Picasa. Ya vamos arrancando la mañana, va mejorando el tamaño. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, Sur de Santa Fe. Si visitas Laguna La Picasa, alojamiento La Morada de la localidad de San Gregorio, te ofrece una cómoda y confortable estadía, brindándote toallas, sábanas, calefacción, elementos de higiene personal, wifi y cable. Celular de contacto 341-555-4913 o 3382-509661. En Facebook, Ale Pinela. Llegaron los termos Coleman de 710 centímetros cúbicos. Tienen la cualidad de estos termos, aguantan 25 horas el agua caliente y 48 horas el agua fría. Tienen un pico vertedor realmente muy bueno. Tenemos los picos de repuestos, tapas, todo. Por si no lo creen, ¿ven esto? Lo vuelvo a colocar acá. Cada uno está con su tapón colocado en verde, en negro, en blanco y este en color celeste. Perdóname que te interrumpa. Siempre hay que destacar que son termos con doble pared de aislamiento. Por eso el tiempo que conserva tanto lo que es el frío como calor. Vienen libres de BPA, que mucha gente lo pregunta. Justamente, la tapita la podemos usar como vaso, que a veces nos falta, y hemos visto algunos que la han utilizado como mate. La Unión Pesca presenta su nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Muy fácil de transportar, de armar y de gran durabilidad. Podés comunicarte al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita www.launionpesca.com.ar. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Excursiones de Pesca Embarcado. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la Laguna La Picasa en San Gregorio.
organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Kelos Hospedaje. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-46-4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. No es tan chiquito, ¿eh? Pesca de pejerreyes con el guía Daniel Gasol, acá, Laguna La Picasa. Vamos, Dani, querido. Bueno, acá tenemos... Ese se ve un poquito más abajo el pico, unos 50 más sí, o menos. Sí, aproximadamente unos 50, lo que anda muy bien, como terminación de línea, un bollín con nudos corredizos y un par de anzuelitos para ir testeando la profundidad en que se mueve el pejerrey. Dale. Muy bueno. Dale, seguimos. Seguimos. Buena, Dani, seguimos. Oh, lindo peje, de medida. Muy bien, Andrés. Dale, perfecto, che, dale. Bárbaro, seguimos. Entonces. Lindo peje. Hermoso. Ah, este es el tamaño más interesante, che. Sí, ya se está arrimando el mediodía. Está saliendo otra clase de pejerrey. Muy, muy lindo, muy gordito. Dale, perfecto. Muy bueno. Profundidad de 30 centímetros. Perfecto. Hermoso pejerrey. Lindo tamaño este, Daniel, ¿eh? Va mejorando, che. Va mejorando. Muy, va mejorando. Muy, muy lindo pejerrey. Bárbaro. Bueno. Bueno, acá estamos levantando uno que no hicimos ni tiempo a prender la filmadora porque picó acá, cerca de la lancha. Otro pejerrey lindo de medida. 25, 28, 30, lo que se está dando hasta ahora, así que bueno, vamos bien. Bueno, seguimos con los pequeñines. Por ahí pasa el cardumen pescadito chico y bueno, es lo que hay. Esto se va al agua. Ahí vamos. Adelante. Listo. ¿Ya? Bueno, acá seguimos. Peje chico, pero seguimos dándole. Dale. Otro pejerrecito. Dale. Seguimos con los lindos pejes acá de La Picasa, junto al guía Daniel Gasol. Vamos, ahí estamos con Andresito. Muy bien, peje de medida. Se nos está planchando la laguna, está aflojando el viento, por eso está el pique se está complicando un poco. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad.
El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. ¿Sí? Todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000, que es un reel excelente. Carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones. Realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena. Excelente, con un precio bárbaro. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465 53 9502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Bueno, Daniel, vamos a contarnos que vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiar de lugar, vamos a probar a ver si podemos localizar un pejerrey de mejor tamaño y bueno, esperemos que tengamos suerte y que podamos hacer una linda pesca. Dale, aflojó bastante el viento de lo que era esta mañana y por eso también está saliendo pescadito más chico. Exactamente, aflojó muchísimo el viento, así que bueno, vamos a intentar ir por un pescadito de mejor calidad en otro lugar y veremos qué pasa. Dale, vamos. Regular. Bárbaro Andrés. Bueno. Bueno, acá estamos viendo un lindo pescadito de Andrés. Se había cortado un poco el pique, bueno, se había planchado la luna, ahora empezó a rizarse otra vez el agua. Así que espectacular, Andresito. Muy bien. Bueno, acá ya promediando la tarde con el amigo Daniel Gasol. Se había cortado un rato porque estaba muy, muy planchadito. Acá Dani metió un lindo pescadito. Bueno, muy lindo pescado. Espectacular, Dani. Dale, vamos a seguir un rato más. Espectacular. Espectacular. Firmamos el pique de 10. De 10. Bueno, Andresito. Bueno. Muy bueno. Con otro viene medio tranqui la tarde, pero bueno, de a poco se va dando pejerrey de medida, lindo, gordito. Vamos a seguir un rato más. Bueno, amigos, finalizamos la jornada acá desde Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino. Bueno, acá junto a los servicios de Daniel Gasol, que es guía acá en La Picasa, bueno, esta temporada 2023, ofreciendo tus servicios de guía, Dani, acá en la Laguna. Así es, este año decidimos arrancar nuevamente con la temporada de pejerrey, esta vez haciéndolo en la Laguna La Picasa, y bueno, la verdad que tiene muy lindos ejemplares. Hay
muy variado, diferentes tamaños. Hay pescadito juvenil de devolución e incluso hay de medida y algunas que otras sorpresas. Alguna cosa más. Perfecto. Sabemos que para esta temporada vas a disponer de dos trackers. Así para es. Para brindar el servicio a todos los aficionados. Así es. Que bueno, ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla. También tenemos que agradecer la carnada a nuestro amigo... Al amigo Carlos, que nos cedió gentilmente la carnada para poder realizar esta nota. Que también van a aparecer los teléfonos en pantalla. Así es, así es. Y también, bueno, quien está colaborando también con vos, Alojamiento La Morada, de acá de San Gregorio. Correcto. Que también, que brinda un cómodo alojamiento para los amigos pescadores que se quieran alojar una o dos noches, la noche previa o posterior a la jornada de pesca. Y también agradecemos, como siempre, a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Esperemos que todos hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de la pesca, si bien el día no fue de un pique sorprendente, porque bueno, se nos planchó la laguna, aflojó un poquito el viento, pero bueno, pudimos mostrar una buena cantidad de pejerreyes, lindos ejemplares, así como los esperamos, que se lleguen acá. Los esperamos y bueno, como siempre, el que ya conoce de nuestros servicios, o para quien no, bueno, estamos trabajando con tracker con guía, con tracker sin guía, y bueno, siempre tratando de brindar la mejor atención para que todos nuestros clientes se vayan satisfechos. Perfecto, muchísimas gracias, amigos pescadores, será hasta la próxima.